bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les cuento que tengo otra cena con mis hermanos y mis cuñados. Estamos muy contentos y muy listos para este verano. Ya estamos a punto de poner la piscina también, entonces eso me emociona bastante. Y el día de hoy les quiero mostrar mis favoritos de Shein para este mes. Les cuento que, como ustedes saben, yo trabajo mucho con Shein porque ellos me envían bastantes cositas para yo poderlas compartir con ustedes, y este mes me han sorprendido. La verdad es que me sorprendieron porque todo lo que recibí me encanta. Ok, y voy a comenzar, chicas, con... vean mi pelo. Vean mi pelo, vean esta melena de leona. Vean esta melena de leona. Me lo estuve secando y estilizando. Miren, ahí se me ve que todavía me brilla. Me la estuve secando y estilizando con esta herramienta. Miren, la estuve recibiendo de Shein. Son 5 en 1 tenacillas rizadoras, dice. Viene, como ustedes pueden ver, la secadora. Viene un cepillo. No, este es un tubito para que no se pueda hacer. Es el que estuve utilizando para que no se pueda hacer así como las ondas tipo playeras. También viene el cepillo para que te lo seques, y este que es también para que te lo seques, pero que te lo hagas así también como con ondas. Es con aire caliente y pues ustedes van a juzgar a lo largo de este video cómo se me mira el pelo, si a ustedes les gusta. Acá en la cajita de descripción les voy a estar dejando, la verdad es que para el precio a mí me encantó. Sí estuvo calentando un poquito después de los 5 minutos, yo creo, y ya se comenzó a sentir como más calientita. Para mi gusto, me hubiera gustado que calentara mucho más, porque a mí sí me gusta que esté bien caliente. Creo que todavía sí, todavía está caliente porque acabo de terminar. Y miren, así se ve el tubito. Acá trae los tres niveles, desde el 0, pues apagado, hasta el 3. Son 3 niveles y es súper sencillo de cambiarle los cabezales. Solo se le aprieta este botón acá y se gira. Y miren ahí, miren, acá está el cepillo. Y pues este cepillito nada más se le pone acá en donde viene señalizado y se gira. Y listo. Ahí está. Está en color rosadito y moradito. Yo pues obviamente me estuve ordenando el moradito porque me gusta el morado. Ya quiero probar todos los tools o todas las herramientas que vienen con este secador de cabello. Y pues eso lo voy a estar haciendo en TikTok, Instagram, así es que les invito a que me vayan y me sigan, porque por allá estamos bien activas también. Ok, ahí está, ese es el primero que me encantó, es un favorito definitivamente. El segundo favorito, chicas, es este, es un removedor de vellitos, chicas, y también lo podemos utilizar para los pies. Miren, aquí salen las fotos para remover esos vellitos de las piernas. Cuando se nos olvida, quizás salimos de la ducha o no nos hemos depilado y tenemos un evento, queremos usar vestido, short, también del verano, y se nos olvidó. Entonces uno no quiere entrar al baño, bañarse, ponerse crema y depilarse, sino que lo que quiere es utilizar esta herramienta divina, porque aparte de todo es un exfoliante. Yo ya hice la prueba, chicas, y miren, en esta mano me estuve quitando vellitos. Ustedes pueden ver, ahí no tengo, y en esta mano tengo. Esta mano se me ve más oscura porque aparte, después de quitarme los vellitos, como que me exfolió al mismo tiempo, entonces se me ve como más clarita la mano. Ahorita les voy a estar haciendo la prueba. Lo que hacemos es gentilmente frotamos, no duele nada también, eso me gustó porque para las pieles sensibles no duele nada. Miren, a ver si se logra ver por la luz. Miren, ustedes pueden ver, ahí se ve que ha exfoliado, que hay piel. Vean qué fácil. Y miren cómo se me ve la piel muerta que me quitó junto con el vellito. Ok, y ahora se me ven del mismo tono las dos manos. Algo parecido a esto yo estuve viendo en Instagram, que una famosa lo estuvo recomendando, pero no del sitio web de Shein. Y en el otro lugar valía como $50. 2 por 50, yo creo. Y en Shein, lo más que vas a pagar por diferente color o lo que sea, van a ser, ¿qué? Será $5. Así es que se los recomiendo porque sí funciona. Yo lo dudé, pero sí funciona. Sí te quita el pelito y sí te exfolia la piel. A mí me gustó mucho por eso, porque a veces uno necesita exfoliarse la piel y no se quiere poner químicos o pues por la razón que sea. Pero sí me gustó, me gustó, me gustó. Entonces, ahí les voy a estar dejando el enlace. Ese es otro de mis favoritos de este mes. Aparte, les voy a mostrar esta hermosa lonchera que le estuve ordenando a Ángel para que se lleve, porque él no tenía lonchera para llevar al almuerzo al trabajo. Entonces le estuve ordenando esta.
Y está súper bonita también, está bastante grandecita, le cupo bastante fruta, su topper con su comida, su cubierto, su agua. Le cupo de todo, aparte que es así como térmica para que se mantengan las cositas calientes o heladas. Y trae bastantes compartimientos también para poner que tu coca, que tu Gatorade, que tu agua. Entonces me gustó bastante, se las recomiendo. También tienen de bastantes colores, de bastantes estilos. Yo estoy ordenando la negra porque pues por el trabajo de Ángel no quiero que se le ensucie una color clarito. Entonces, pero esta la verdad es que está bonita, me funcionó muy bien. Aparte que trae también una tira para que lo puedas poner más largo, más corto, está bella. Ok, y aquí tengo lo demás en esta bolsita, que es algo que he querido sacar desde hace tiempo. Estuve ordenando para Ángel y para mí estas tazas, que acá les voy a estar dejando imágenes de esas tazas. Están bellas, bellas, son tazas de cristal transparentes que yo estaba queriendo también desde hace mucho tiempo, pero no las había estado ordenando, pero ya Shein las tiene, tiene de bastantes estilos, así como que sea bien aesthetic para cuando hagamos nuestros videos, nuestros TikToks. Ahí les dejo la tacita, se siente de muy buena calidad y como les digo, vienen dos. Así clarita, súper bonita para que veamos nuestro cafecito bien, bien coqueto, bien malicioso. Así es que ahí les voy a estar dejando el dato y el enlace en la parte de abajo, en la cajita de descripción, para que ustedes puedan ver si les interesa, si les gusta el precio y tal. Ahora les voy a mostrar dos cositas más que yo estuve recibiendo. Y una de ellas es este, que ya lo quiero cambiar. Se lo quiero poner ya a mi reloj. Es un brazalete de transparente, miren qué bonito está, ya mismo se lo voy a estar cambiando. A mí me gustan mucho los brazaletes de los relojes, me gusta mucho cambiárselo a mi reloj, es algo de lo que la verdad, si usted me quiere dar un regalo, regálenme brazaletes así bien maliciosos para mi reloj, que se lo voy a agradecer mucho. Miren, aquí viene como con un plastiquito que se lo vamos a estar quitando. Si tuviera yo una tijera sería más fácil. Uy, me quedó grande. No, me quedó grande. Pero ahorita voy a revisar si se puede o si creo que sí se puede quitar. Ok, me quedó flojo, entonces voy a estar viendo si de alguna forma lo puedo hacer más pequeño. Y yo les voy a estar contando. Definitivamente me quedó flojo, entonces voy a estar viendo si lo puedo hacer más pequeño. No me fijé en el tamaño de la muñeca, pero ojalá que lo pueda estar haciendo más pequeño. Me estoy muriendo, asando, rostizando de calor porque está súper caliente hoy acá en Texas. Pero lo siguiente que les quiero mostrar es este set de acrílicos que lo voy a estar abriendo acá con ustedes. Yo creo que acá, a ver. Ok, lo vamos a estar abriendo acá juntas. Miren, trae 7 piezas si no estoy mal. Acá viene una, pero miren qué bonito está porque es un acrílico bastante bonito y se ve de muy, muy buena calidad. Vienen 7 piezas. Entonces, yo este lo estuve ordenando para una de las gavetas que tengo en la cocina, que está súper desorganizada y la verdad es que la quiero organizar. Y este es uno más larguito. La parte de abajo también trae para como unas bombitas para que no se resbale y eso me gusta bastante. Ya mismo nos vamos a ir a organizar las gavetas del comedor. Ok, parece, chicas, ser que ya se me están cayendo los rizos porque pues no me puse ni spray ni nada en el cabello. Quizás si me ponga spray se mantengan por más tiempo arriba, pero ahorita sí se me ve que ya se me están cayendo, como ustedes pueden ver. Y como yo quiero ser lo más sincera posible, no, ¿saben qué pasa? Que en este lado fue con el que comencé y el que no estaba haciendo como muy bien la técnica. Y en este otro todavía sí se me ven bastante bonito el cabello, así como pistoleadito. Pero porque ya le había agarrado como más poquito la onda. Aquí viene otro, viene el grandecito, que es en donde uno va a poner pues todas las cosas. Yo quiero organizar la gaveta en donde guardo los cargadores y todas las cosas de la cámara porque la tengo súper desorganizada. Entonces para esto me van a servir estos organizadores y yo aquí les voy a estar dejando cómo los estuve utilizando. Y pues nada, eso era todo lo que les quería mostrar. Yo espero que les haya gustado. Yo les voy a dejar acá en la cajita de información todos los detalles acerca de lo que les he mostrado, ya sea los links, si tengo un código de descuento también se los voy a estar dejando acá en la cajita de descripción, junto con el link a el sitio web, que es, ya ustedes saben, mi querida, la tienda de Shein, para que ustedes vayan y vean todas las cositas que ellos tienen para el hogar, para nosotros, nuestro arreglo personal, para accesorios, y tienen muchísimas cosas también para belleza.
lo que es exfoliantes, aparatos para poderse uno hacer una planchita, secadoras, tienen de todo. Entonces yo les dejo ahí la invitación para que vayan y revisen si algo de lo que les gusta ustedes lo quieren comprar. Pueden utilizar mi código de descuento, que se los voy a estar dejando acá en la cajita de descripción, para que se ahorren un 15% por haber visto este video. Espero traerles un nuevo video pronto, así es que estén pendientes porque hay muchas cosas que les quiero grabar, que les quiero contar. Y no será hasta la próxima. Nos vemos, bye bye.